la selección la echó un crítico americano. Un crítico americano, Anthony Geist. Y bueno, el libro naturalmente contribuye a la difusión de la poesía escrita por mi generación, pero además visibiliza autores de países como Bolivia, que habitualmente no estamos en el circuito internacional de circulación editorial, aunque poco a poco eso va cambiando, como lo pinta muy bien Giovanna Rivero en el último capítulo de este libro en el que tú has sido coautor, Un río que crece, que auspició a Sobán. Y vamos a hablar de ese libro también más adelante, pero te hago una pregunta general. ¿Hay países latinoamericanos que tienen muchos más poetas que otros, o el término es de promedio? Es difícil. Chile era famoso por la cantidad de poetas, y Colombia, ¿no? Ajá, sí. A veces es difícil saber si se trata de un tema de cantidad o de visibilización, es decir, si hay poéticas cuyos autores son más visibles por distintos factores que otros, ¿no? Pero naturalmente la tradición poética chilena que tú has mencionado, peruana, argentina, ¿no? Y colombiana, ¿no? Son muy fuertes en el continente. Sin embargo, yo en mis viajes, en los encuentros de todos estos últimos años, yo ya llevo casi una década, ¿no?, con la mochila al hombro viajando con mi poesía, resulta que hay tradiciones poéticas muy poco conocidas, pero muy interesantes, muy ricas, como la ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Y países de los que se sabe poquísimo, como el Paraguay, que tiene una poesía interesante. Tiene. Y no le perjudica su bilingüismo. No, además están explorando un poco en ambos canales, aunque es lógico, y eso pasa también con poetas españoles que escriben en lenguas como el catalán, el gallego, es una elección personal, pero naturalmente el mercado de lectores, la posibilidad de llegar a mayor cantidad de lectores, el español amplía muchísimo. Ya, ahora, ¿tendrán alguna influencia en la difusión de la poesía los suplementos literarios y su paulatina desaparición en todo el continente? Los suplementos cumplieron una función muy importante, y las revistas impresas, y los que todavía existen creo que las siguen cumpliendo, porque eran prácticamente el único espacio en el que uno podía dar a conocer su obra, sobre todo para los autores emergentes, ¿no? Es decir, yo recuerdo mi experiencia de temprana juventud, digamos, de fin de adolescencia, ¿no? Uno enviaba sus poemas a presencia literaria, Monseñor Quiroz, a ver si tenía, ¿no?, el Plachet, ¿no? Sí. Exacto, y cuando uno le publicaban, ¿no?, o más tarde Urzagasti, o Juan Cristóbal MacLean, ¿no? Claro. Entonces, pues uno se sentía reafirmado e impulsado a seguir escribiendo, como a mí me sucedió. En cambio, he conocido la experiencia de personas a las que por uno u otro motivo, a veces por temas de calidad, pero a veces también por temas que tienen que ver con la preferencia estética de quien determina la publicación o no de un texto, se quedaban sin ser publicados, y probablemente ahí se cortaron muchas trayectorias poéticas. Y dime, ¿esto no ha sido suplido por las redes sociales, por los elementos electrónicos que ahora la gente envía sus cosas, puede enviar su poesía también? Creo que hay blogs que se ocupan de poesía, ¿o no? Sí, mucho. Es un fenómeno creciente. Creo que el lugar que ocupaban estos suplementos impresos y revistas impresas, que aún ahora tienen su belleza, y tú sabes, yo formo parte de una aventura que es la revista El Ansia, que hemos comenzado a sacarla en Bolivia hace un año, ahora va a salir un segundo número. Es una apuesta por el papel todavía, y el papel tiene su encanto, pero sabemos que el espacio digital es el porvenir, es el presente y el porvenir. Y hay muchos portales digitales de poesía. Es decir, realmente para la difusión de la poesía, para la creación de redes de autores, es fantástico. Es decir, yo mismo muchas veces encuentro y me sorprendo que hay poesía mía publicada en países que no conocía. Yo mismo hay traducciones que me las consultan, que las autorizo, pero hay
por ejemplo, no sé, me encontré con unos poemas míos traducidos al ruso, por ejemplo, que yo no Hombre. tenía idea que se habían traducido, Ya. ¿no? O al árabe, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, esas cosas solo suceden porque circulan los textos en estos portales digitales, en estos espacios, y luego alguien se interesa por ellos, ¿no? No siempre hay el contacto con el autor. En el caso de Bolivia, este año, en la Semana de la Poesía que se organiza en Santa Cruz, en el mes de marzo, el poeta italiano Emilio Coco presentó una antología de poesía latinoamericana, iberoamericana, en tres tomos, una obra muy ambiciosa. Y generalmente en estas antologías, pues los poetas bolivianos estamos uno, dos, a lo No mucho, más, ¿no? Pero en esta ocasión había un grupo mayor, cinco o seis poetas. Uno de los poetas, Óscar Gutiérrez, un poeta cruceño, le preguntó a Emilio Coco cómo había conocido la obra de él si él no había publicado en el exterior todavía. Y él le dijo que fue a través de un dossier de poesía publicado en un portal digital mexicano que es un verdadero boom para la poesía en nuestro idioma, que se llama Círculo de Poesía, que tiene más de 6 millones de hombre, lectores, ¿no? Y que caramba. en torno suyo ha logrado concentrar tal movimiento poético que además pues ya tiene editorial, espacios de lectura, y ahora ha firmado una alianza precisamente con Visor de España para tener Visor en México, y ese es un fenómeno que nació en internet, en la red. En internet. Pero entonces es una buena noticia. Sí, yo creo que la buena noticia viene del lado de que las posibilidades de circulación de la poesía y de la literatura en general, pero mi experiencia es con la poesía, se amplían muchísimo, se democratiza ese acceso, pero también, claro, como todo tiene su reverso, deja de existir filtros. Filtros que a veces son un obstáculo, pero a veces son un tamiz necesario. El editor, ¿no? Aquel ojo que tiene, ¿no? una capacidad crítica y que puede recomendarle a alguien que está comenzando a escribir, pues que pula su trabajo, que lea más, que escriba más, que crezca su voz poética, que la busque, que la encuentre. En cambio, ahora hay mucho la tentación, y eso pasa más que en los portales, porque hay portales de poesía especializados que tienen equipos de poetas que los dirigen y por tanto velan por su calidad, pero también hay mucho la tentación en los jóvenes de subir Publicar el primer, pronto. claro, los primeros apuntes, el primer borrador, lo que nosotros antes hacíamos en una libreta, y que probablemente muchos de esos textos se han quedado en esas libretas y pocos los hemos luego pasado a limpio y luego a máquina, cuando había máquina, que yo todavía trabajé en alguna, y luego a computadora. Todo ese proceso obligaba de alguna manera a tener más pausa con el texto, ¿no? A madurarlo, a meditarlo, a corregirlo más. En cambio, ahora la inmediatez que permite el teléfono inteligente, por ejemplo, hace que yo conozco gente que escribe un poema en ese momento y lo sube. Entonces ya ahí es un poco apresurado, no le da el tiempo a ese texto a madurar ni a ser corregido. Dime, tú has intervenido en esa polémica de hace un par de años cuando el Nobel fue conferido a un cantautor y por el, no necesariamente me parece, por la calidad de sus poesías incluidas en sus canciones, sino por la música que cautivó al mundo. ¿Cómo se explica ese fenómeno que a mucha gente, entre ellos a Vargas Llosa, le ha desagradado? Le ha dicho, claro, el próximo año le darán a un zapatero. Sí, O a un futbolista, dijo. yo me pronuncié, me pronuncié a favor en ese caso, me agradó por Bob Dylan, es decir, probablemente si hubiera sido otro, no, pero a mí me parece que el trabajo textual de él en las letras de las canciones, que además cuando están en una canción son un poco indiscernibles de la música, ¿no? Pero y él también tiene textos escritos independientemente de la música, aunque es claro que no se lo han No se dado lo el ha premio por premiado por eso, eso. sino por como cantautor, como compositor. Me parece que tiene calidad, es representativo de una generación, de una sensibilidad. De alguna manera yo he sentido que con él también se
premio a otros cantautores como Leonard Cohen, que falleció poco después, sí. que creo que tuvo un premio en España muy importante, ¿no? Príncipe el Príncipe de Asturias, ¿no? O a otros como Jean Manuel Serrat, ¿no? Silvio Rodríguez, que han hecho canción poética, y también otros cantautores que tenemos en nuestro medio, ¿no? En Latinoamérica hay toda una tradición. ¿Tú dirías que Matilde está en ese género? Sí, Matilde o Violeta Parra, ¿no? Es decir, la canción poética existe, y el hecho de que se la haya reconocido a ese nivel creo que es un impulso, ¿no? Para que no se pierda en un mundo en el que las letras, la composición de las canciones están tan venidas a menos, en la que prima la vulgaridad, la grosería, la repetición, la falta de melodía y armonía en aras de un ritmo cuasi salvaje, ¿no? Entonces, pero además por algo que yo sostengo, y es que los poetas durante una buena parte del siglo XX complicamos innecesariamente a la poesía, la volvimos muy enrevesada, muy ensimismada, una poesía muy culta, ¿no? Hecha para personas que pudieran entenderla, casi una poesía para poetas. Que es el caso de Tamayo. Aunque todavía hay cosas en Tamayo que se pueden entender, aunque tiene un nivel, digamos, ¿no? Pide un nivel de lectura, pero esta poesía muy experimental, por ejemplo, o la poesía neobarroca, que en Bolivia tiene poco calado, pero en otros países de Latinoamérica sí ha penetrado mucho, esa es una poesía que lleva la experimentación con el lenguaje a tal grado que se hace incomprensible. Entonces, yo creo que la experimentación en poesía, si bien ha seguramente respondido a un impulso creativo necesario, también alejó a la poesía del lector. El lector que estaba familiarizado, por ejemplo, con decir poemas de memoria, como los poemas clásicos, que por su rima eran fácilmente memorizables. En cambio, el verso libre ya rompió un poco esa posibilidad, y se alejó aún más. Entonces, yo siento que en alguna época, en algún momento del siglo XX, sobre todo, pienso en los años 60, 70, 80, cuando el experimentalismo en poesía estaba en su fragor, también de algún modo la poesía se refugió en la canción, la poesía popular, y la gente siguió acercándose a la poesía gracias a este tipo de cantautores. Entonces, yo he querido interpretar así ese gesto, como también una especie de ampliación del espectro del Nobel. Se había reconocido antes también una autora de no ficción, ¿no? Con el Nobel de Literatura. Entonces, en general, creo que se amplían miradas, pero con eso también hay que tener tino, ¿no? Una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha. Una mariposa de tinta que durará más que la lozanía de la piel donde habita. Cuando la muchacha sea una anciana, allí estará joven aún la mariposa. ¿Cómo se verá la espalda de la muchacha cuando la lozanía de su piel haya pasado? ¿Cómo se verá la muchacha que ahora ilumina la verdulería como una fruta más para mi mano? ¿Los viejos de mañana se verán como los de hoy y los de siempre? ¿O serán diferentes ellas con piercings en los senos caídos y ellos grandes aretes en las orejas sordas? ¿Volarán mariposas en la espalda de las muchachas viejas? ¿Arrugarán sus alas sobre camas del coma? ¿Se marchitarán flores de tinta dibujadas donde se abren sus nalgas? Tal vez no pueda verlo. Ya yo estaré ido para entonces, con mi mano temblando bajo un jean de mezclilla o con la mente ausente en la cannabis, procurando aliviar dolores cancerígenos. Ah, una mariposa de tinta se ha posado en la espalda de esa muchacha. Una mariposa de tinta que durará más que su aire. Cuando ella haya exhalado por vez última, allí estará la mariposa todavía. Echará a volar cuando incineren su morada de carne. Se pudrirá en la tumba como una concubina egipcia. La escuchará alguien volar o quemarse o pudrirse y podrá venir para contarlo. Escuchará alguien la historia desde la soledad de sus audífonos, de los grandes aretes en sus orejas sordas. ¿No son estas las viejas preguntas de siempre? ¿Volveré a ver algún día a la mariposa? ¿Volveré a ver a la muchacha? ¿Continuarán existiendo las verdulerías? Thank you.
en muchas ferias de libro de otros países, aquí creo que todavía no ha sucedido, pero están de moda los booktubers y están de moda autores que hacen, ¿no? Una poesía muy facilista ligada con la tecnología y vende mucho y llega mucho y probablemente sea una buena puerta de iniciación para los jóvenes, pero no para quedarse en esa poesía. Pero como vende, entonces tiene un soporte de mercado, ¿no? Que hace que se la impulse en detrimento de otra que tiene más calidad. Bueno, pero estamos hablando de poesía en los medios, en las redes, que se lee pero no se vende. El autor no gana nada. O eventualmente puede vender algo a través de la fama que tenga o de las menciones que se haga de sus libros. En el caso de la poesía, la verdad es que la mayor contribución de los espacios digitales es a la difusión, a la circulación internacional de una obra, y esto genera que el autor también pueda luego publicar en soporte papel. Es decir, a mí hay lugares en que me han conocido a través de espacios digitales y después me han invitado a publicar el libro, ¿no? También cumplen esa misma función los encuentros de poesía, que ahora hay muchísimo, es un boom, ¿no? Sí, Hay de en eso casi va, todo el mundo. vamos a hablar A enseguida, continuación. pero quiero una nota personal. ¿Cuándo empiezas a escribir poesía? ¿Tú empiezas como periodista, como columnista o es simultáneo cuando vivías en Sucre? A ver, yo primero fui un niño lector, ¿no? Hijo único, en una casona con huerta de Sucre, entonces, aunque tenía amigos en el colegio, pero yo era lo que se llamaba en esa época un chico nerd, ¿no? Y dedicado a mis libros, me gustaba mucho. Viví así la infancia y en la adolescencia casi de un modo natural comencé a escribir. Además, en mi familia siempre he respirado un aire ligado al arte, a la escritura, aunque nunca nadie me, ni siquiera me Te insinuó que me indujo, dedicara a eso, ¿no? Pero estaba ahí. En la adolescencia comencé a escribir, como todos, probablemente algo de poesía amorosa o desamatoria, pero también una poesía muy existencial. Yo tuve una fuerte crisis mística en la adolescencia, ¿no? En la cual, bueno, me vinieron, quién sabe, de modo muy temprano esas preguntas que algún rato terminan viniéndonos sobre el sentido ¿A último de la dónde vamos? vida. Exacto, ¿no? Las viejas preguntas, ¿no? Entonces comencé a escribir ese tipo de poesía. Eras muy católico en ese momento. Sí, se canalizó esa inquietud, esa poesía mística por esa vía. Luego me alejé y después volví de otro modo. Pero de todas maneras, Dios sigue siendo un tema, o la muerte, o sus posibilidades siguen siendo un tema en mi En poesía, tu ¿no? poesía. Aunque los había dejado mucho tiempo. Pero paralelamente comencé a escribir ensayo y comencé a escribir géneros periodísticos. Estudié comunicación y comencé a colaborar con periódicos, también con Última Hora, bajo tu dirección, ¿no? Y el periodismo me absorbió, el periodismo es muy absorbente. Fue una pasión, para mí, me agradó mucho hacerlo varios años, en realidad no fueron pocos años. Además, no has dejado el No lo he periodismo. dejado del todo, sigo ligado al periodismo, ¿no? Pero de todas formas creo que mi dedicación ya mucho más seria a la poesía comenzó incluso después de haber sacado mis primeros libros de poesía, que uno salió a mis 27 años, otro a mis 31, pero eran libros más de exploración, libros más iniciales En Sucre, ambos. en Sucre, ¿no? En cambio, ¿Los después, conoció Gunnar? no, ya había fallecido, Ya. ya mi tío Gunnar había fallecido, sí. Porque es curioso, en tu familia, don Jaime es un gran poeta, además de un gran novelista, pero Gunnar se dedica casi exclusivamente a la investigación histórica, ¿no? Exacto. No, no le conozco poesía. No, de Gunnar yo tampoco conozco poesía. En cambio, mi abuela, su hermana mayor Tula, la madre de doña Matilde y Casasola y de mi madre Gabriela, ella sí escribía poesía. Y nosotros estamos ahora con Matilde recopilando su poesía inédita y la vamos a publicar. Qué bueno. Creemos que es algo justo. Doña Tula fue de esa generación de mujeres que tuvo en algún momento que sacrificar su arte
tuvo que por decidir el hogar. por el hogar, ¿no? Porque se planteaba de ese modo en la Sí, sociedad. claro. Ahora, yo creo perfectamente que se puede combinar, Sí, es difícil, es arduo, claro. pero hay más apoyo también de las parejas, el mundo está hecho de otra manera. Así es. Ella era una buena poeta, de hecho ganó un premio, unos Juegos Florales Ajá. en la época de la Guerra del Chaco, Ah. y es interesante porque el segundo premio lo ganó Yolanda Bedregal, Ah, ¿no? qué Entonces, interesante. doña Tula era muy buena poeta, Debió tenemos ser un buenísimo. racimo de poesía, Ya. y yo creo que de ella de alguna manera inculcó eso en sus hijas. En sus Matilde hijas. continuó por ese camino, mi madre, como la suya, hizo lo mismo, tiene poemas mi madre, pero no los ha publicado nunca. Se dedicó más al Interesante. dibujo y a la Tula docencia. creo que es el personaje de una novela de Unamuno. Sí, la tía Tula. La tía Yo Tula. sospecho que don Jaime Mendoza le puso a sus hijos nombres tomados de la literatura, porque Ya. otra se llamaba Mina, y pienso que a lo mejor puede tener que ver con Ah. Mina Murray Ya. de Bram Stoker, ¿no? Y Ya. ella Tula con la tía Tula de Sí. Unamuno, que además don Jaime leía Unamuno, hay libros de Unamuno en la En su biblioteca biblioteca. familiar, ¿no? Y Sí. lo curioso es el nombre de Gunnar. Me dicen que don Jaime se inspiró en el personaje de una novela danesa o Sí, sueca. así me lo han referido. ¿No? Entonces tenía esta costumbre de Porque poner es único en nombres, ¿no? Bolivia. Sí, tenía esta costumbre de poner nombres de Sí. personajes de lo que él leía, ¿no? Del mismo libro, titulado Multiplicación del Sol, ahora leeré el poema Se Busca. Si alguien hubiera encontrado un libro de los cantos de Ezra Pound, de color verde eléctrico, extraviado en la carretera antigua entre el Valle Central y el Altiplano, una noche de julio de 1992. Si alguien tuviera ese ejemplar con poemas preciosamente traducidos, como aquel en que habla de los dedos de una mujer que parecían una servilleta japonesa de papel, o aquel otro de Rihaku, sobre la vieja mujer del mercader del río, tú viniste con zancos de madera jugando a los caballos, caminaste junto a mi asiento jugando con ciruelas azules. Si estuviera en la biblioteca de alguna persona, ese volumen con una fotografía de Ezra, con todas las arrugas, todas las comisuras, todas las cicatrices de la incomprensión, cuyo reverso es la locura en su rostro de profeta. Si lo tuvieras tú, jamás lo hubieras abierto y al leer esto, decidieras hacerlo y encontraras adentro, entre dos páginas, tal vez marcando Portrait d'une femme que me recordaba a una novia de entonces, una ingenua estampa de la Virgen Niña con su niño en monocromo azul cerúleo, con una oración al dorso que repetía cuando era feliz y cuando estaba triste, en la edad de la felicidad verdadera y de la vera tristeza. Si encontraras ese libro, habrías hallado, lo confieso, mi inocencia derramada, el cabo de allá del dolor o del hilo quebrantado en un recodo, un muñón del alma, algo que me extravió. No sabes lo que vale para mí ese ejemplar de los cantos de Pound. Si lo encuentras, puedes quedártelo, pero la estampa, si aún está ahí, está ahí. Remítemela por favor a esta dirección con mi nombre. Los libros se extravían y se encuentran, pero el asombro o la fe, que es lo mismo, se pierden para siempre. Hubo una hora iluminada por el sol, y los más altos dioses no pueden jactarse de nada mejor que de haber contemplado a su paso esa hora. En esta u otras vidas tendrás tu recompensa. Esta tarea de divulgar la poesía boliviana la tenía Pedro Chimorce en México y alguna vez Eduardo Mitre, que lo invitaron pero dentro de Estados Unidos. Tú, esto es interesante destacar, tú te vas a radicar por varias razones de tu nativa Chuquisaca, Sucre, a Santa Cruz. Y ahí te abres campo, no fácilmente, pero lo has logrado. ¿Tú crees que te hubieran invitado desde desde Sucre a otros países o no había las condiciones materiales, políticas? Es difícil saberlo, Sí. pero yo creo que mi poesía era la que entonces no tenía esas condiciones. Ya. Es decir, yo tuve una fuerte experiencia de maduración personal y maduración literaria
en la etapa en que dejé Sucre, ¿no? Creo que para mí fue muy importante romper ese cordón umbilical con una tradición, una historia, en un ambiente en el que me sentía muy a gusto, pero que a la vez tal vez me condicionaba, ¿no? Es decir, tal vez me impedía buscar una voz propia. A veces el peso de una tradición familiar también es un don, pero es un don griego, ¿no? Entonces creo que fue muy sano para mí alejarme. Fue muy sana la experiencia del Oriente, inclusive tuve un año en Trinidad antes de irme a Santa Cruz, ¿no? En el Beni, que fue una como la otredad radical, ¿no? Y ahí escribí mucho, y en esa etapa en el Beni, y mi primera etapa en Santa Cruz, ¿En Trinidad? Escribí, que fue como un año sabático, ¿no? Escribí un libro que se llama El Agua Iluminada, que es el primero de mis libros, digamos, maduros de poesía, y que fue con el que, cuando se publicó, me comenzaron a llamar, a traducir, a divulgar. Entonces, no sé si yo hubiera tenido ese mismo proceso vital que me hubiera conducido a esa misma experiencia poética en Sucre. Pero, más allá de lo personal, es importante señalar que en Santa Cruz, obviamente, en este momento, se ha creado un clima muy propicio. Y hay un ambiente, y hay apoyo, y hay condiciones institucionales, privadas, sobre todo, para la difusión de la poesía, ¿no? Este año que entra se van a cumplir 5 años del Festival de Poesía en la Ciudad de los Anillos, que organizo junto a Gary Dager con apoyo de la Cámara del Libro. Se cumplen 5 años de la Semana de la Poesía, que organiza mi pareja Paula Rodríguez con apoyo de Alianza Francesa y el Centro Patiño. Se cumplen 5 años de Poesía en la Calleja, un ciclo que dirige Oscar Gutiérrez de lecturas públicas de poesía. Yo cuando vaya a Santa Cruz quiero coincidir con una de esas lecturas, porque me parece que es una cosa muy sana, muy noble para Bolivia, que haya un rincón público donde los poetas jóvenes digan lo suyo. Exacto. Porque fíjate la diferencia con el occidente. Aquí no solo tenemos frío, sino que la gente es más encuevada, más recelosa. No se presentaría jamás en público, a menos que se la motive, ¿no? Sí, o en lugares cerrados, más pequeños, cafés, ¿no? Espacios de ese tipo como esto los que ha habido en La Paz. Calle. Esto es una plaza, en público. Y le llaman La Calleja. Sí, es la plazuela Calleja. ¿El admirador cómo se llama? Óscar Gutiérrez. Bueno, que es más conocido como Puki Gutiérrez. Buen poeta, que también ha comenzado ya a ser invitado fuera. Qué bueno. ¿No? A tener mayor difusión en su poesía. Pero además esto ha dado origen a otros espacios de lectura. Ahora la Casa Melchor Pinto, este nuevo centro cultural, tiene un ciclo, poesía en la casa, que dirige una joven poeta, Melissa Sauma, que ganó el premio Nobel de Escritores recientemente. Y aparte cumple 5 años también este próximo año, otro proceso cultural, digamos, literario de Santa Cruz, que es el postítulo de escritura creativa, que Magela Bodoán abrió en la UPSA, en la Universidad Privada de Santa Cruz, que ha marcado un salto cualitativo, diría yo, similar al que en su tiempo hizo el taller de Jorge Suárez, ¿no? En Santa Cruz. El taller del cuento nuevo, ¿no? Este postítulo, que luego ha sido también diplomado en narrativa, en poesía, yo soy docente del módulo de poesía, ha ayudado mucho a que gente de distinta edad, no solo gente joven, empiece a escribir y comience a hacerlo de un modo serio, digamos. Los talleres no te hacen poeta o no te hacen narrador, pero sí pueden ayudar a guiarte en tus lecturas, a hacerte más consistente, y a que también reconozcas que en la escritura hay oficio y no solo inspiración, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de tus viajes. El primero, ¿en qué año fue a México? México y Chiapas. ¿Fue simultáneo? No, estos son muy recientes. Estos viajes son de los últimos 2 meses. ¿Cuál es el más antiguo? Ah, bueno, no, yo he viajado ya a muchos países en estos años. El primero fue, ya se van a cumplir 10 años, el primero fue el año 2008, al Brasil, a una Bienal del Libro en Fortaleza, Brasil, donde fuimos invitados junto a Gary Dager. Él tuvo la gentileza de proponer mi nombre en aquella ocasión a un poeta y gestor cultural brasileño, Floriano Martins. Es un hombre muy interesado en la poesía escrita en español en América, lo cual no es un gesto habitual en los poetas del Brasil. Sí, porque vivimos de espaldas. Vivimos de espaldas y teniendo una frontera común tan larga. Exacto.
Y a partir de ahí hubo el descubrimiento de otras poetas, se tendió la relación, me pidieron textos, luego viajé el 2010 invitado al Festival de Poesía de Granada, en Nicaragua, un festival muy grande, muy importante, y ese año justamente había yo publicado. ¿Conociste a Cardenal o? Sí, conocí a Cardenal y después lo trajimos a Santa Cruz con el apoyo de la Cámara del Libro y del Deber, pero él inauguró la primera versión del festival que organizo ¿Todavía es con Gary en la Cámara sandinista del Libro. o ya se ha vuelto escéptico? Creo que él sigue simpatizando con el antiguo sandinismo, pero Claro. es muy crítico y ha De tenido enfrentamientos públicos con el gobierno Noriega, actual, ¿no? De Ortega, de ¿no? Ortega. Cardenal ya tiene sus años, pero es Claro. un ícono de la Sí. poesía y en el Festival de Poesía de Granada él es también un ícono, ¿no? En torno Sí. al cual ocurre el evento. Certificado. No quiero que me rajen los pulmones, que pongan su blanca vulva de aire al descubierto, sus rosas tubulares infestadas. No quiero que para ver mi corazón rajen el pecho. No hay nada que ver en mi corazón. Catéteres y cirujanos no encontrarán ya nada. No quiero que mis hígados lavados en noble fermento de papa de Tennessee los aprovechen para escarmiento de nadie. No quiero. Por eso pasen, miren bajo mi lengua. Ahí está la causa de la muerte, las glándulas septentrionales, ahogado en su propio veneno, en sus legaminosas palabras que no fue capaz de escribir, una mano posada en el teclado y la otra en los dientes, mordida. De eso se ahogó este cabrón, no de fumar, no de tomar, no de comer asado, de sí mismo se murió. Ahora que ya lo saben, flores de cementerio, por favor, no me toquen, no abran nada. Elemental. Si yo fuera panteísta, me decías, escogería venerar a los dioses domésticos, los dioses del hogar pequeños y sencillos, que se esconden tras una planta del jardín, en la corteza de un mueble de madera o dentro de un jarrón de cerámica, que alguna vez una muchacha aborigen portó sobre su cabeza, cómo ondeaba su cintura en equilibrio, su cabello negrísimo. Los dioses diminutos y traviesos, de la lluvia en verano, del agua cayendo desde la regadera, la diosa de la acequia en una vieja huerta que aún frecuenta mi infancia, las diosas del estanque o de la alberca, siempre hay algo divino entre las aguas, el dios de la puerta, el dios de las almohadas, el dios de los jabones, el dios de las ventanas, la turbulenta deidad de la caldera que hierve, el dios mayor del hogar escondido y revelado en el fuego. Si yo fuera panteísta, me decías, creería en todos esos dioses, o en la porción secreta de Dios que hay en todos los elementos, repuse. Y mientras conversábamos, al caer de la tarde, miraba yo con recelo y ternura al mismo tiempo, ensombrecidas, pero aureoladas de luz nueva, todas las cosas de la casa. Cámara de niebla, los patios son para la lluvia. Cuando ella cae, despiertan sus baldosas, abren los ojos del tiempo, sus aljibes, y entonces los patios cantan. Un canto hondo en un idioma arcano que hemos olvidado, pero que comprendemos cuando cae la lluvia sobre los patios y volvemos a ser niños que oyen llover. Bajo la lluvia todas las cosas son renovadas en los patios y cuando escampa el mundo huele a recién hecho, a sábado de Dios, a primavera. El canto de los patios en la lluvia borra el dolor del universo y susurra el dolor del universo por las lluvias perdidas, por los patios perdidos, por los cantos perdidos, por ti y por mí que bailamos bajo la lluvia de Bizancio, arcanas danzas con movimientos hondos e indescifrables en los patios de la memoria.
Por ti y por mí que bailamos, que llovemos, que despertamos las estaciones mientras el patio canta, porque la lluvia es para los patios esos indecibles. Fugaz, flexible como las ramas de los árboles en las que nos mecimos, fugaz como los frutos que les arrancamos para la voracidad de nuestras bocas. He nacido en los confines de un imperio irascible, rodeado por líneas imaginarias y huidizas. Desde niño quise conocer el corazón de la comarca, acudir a su norte, que era también su centro. Después de muchos años de soñar con caminos, me resigno a saber que no he partido. Esta mañana un hombre enfrente mío conversa con los pájaros. Les instruye la forma de llegar al palacio de Hadi. Yo lo escucho, pensando en el norte, en el centro, en mi viejo deseo, pero ya estoy cansado y los días me pesan. He de conformarme con aprender ese idioma de aves y ya solo en mi cuarto planear sobre las sábanas. No creo en el hombre, apenas en la chispa de luz adentro suyo, y que el soplido de codicia extingue, como apaga un pequeño pabilo la tormenta. He visto demasiado y no creo en el hombre. Amo los árboles, los animales. He viajado y vivido demasiado, y el único deporte de riesgo que todavía me interesa es caminar por el campo sintiendo el vértigo del tiempo en las hojas que caen, o la feliz adrenalina de las hojas nuevas. Eros y Tánatos, una de las pocas certidumbres completas que es posible tener, señora, respecto a nosotros, a nuestro amor y a las cosas del mundo, es que un día yo estaré en el lugar de usted, en el lugar que usted ocupa ahora mismo, allí, lejos, al fondo de la sala, en ese rígido vestido de roble. Eso sí, probablemente para entonces ya no importen demasiado las cosas ni el amor. Trayecto entre la noche y la noche de sol a sol. Vamos dejándonos por el camino, sombras del tiempo, abandonamos lo que somos y al final somos lo que abandonamos. Crujen todas las cosas, madera, metal, huesos, planetas, gimen, se quejan. Están hechos de la misma materia, de la misma energía. Todo es dolor, dijo el Buda. Estar es el dolor de estar. La luz viene siempre desde fuera, le hace sol, astros, fuego, lámpara. Nosotros somos oscuridad, pero la luz viene siempre desde fuera. En el principio era la oscuridad y la luz sobrevino. ¿Desde qué afuera? O en el principio la luz era un adentro. Y la idea de la luz, ¿dónde sucede? ¿Podía ver a alguien la luz si nadie había? ¿Podía alguien llamar la luz e iluminarse? Entre el afuera y el adentro, la luz, nosotros somos un canal de luz, un río, un mirar, un nombre, un alumbrarse. La luz que vino desde siempre, desde fuera, se hizo en la carne y habitó en nosotros. Ahora otra vez la luz era un adentro. Habrá sol, astros, fuego, lámpara en tu pecho, en tu retina, en una circunvolución de tu cerebro. Nosotros somos luz. Ahora la oscuridad es un afuera que reinará cuando nos apaguemos. Y cuando nos apaguemos, volveremos hacia la luz primera. Nos envolverá la oscuridad temprana. Seremos luz, seremos nada. Elemental. Si yo fuera panteísta, me decías, escogería venerar
a los dioses domésticos, los dioses del hogar, pequeños y sencillos, que se esconden tras una planta del jardín, en la corteza de un mueble de madera o dentro de un jarrón de cerámica que alguna vez una muchacha aborigen portó sobre su cabeza, como ondeaba su cintura en equilibrio, su cabello negrísimo, los dioses diminutos y traviesos de la lluvia en verano o del agua cayendo desde la regadera, la diosa de la sequía en una vieja huerta que aún frecuenta mi infancia, las diosas del estanque o de la alberca, siempre hay algo divino entre las aguas, el dios de la puerta, el dios de las almohadas, el dios de los jabones, el dios de las ventanas, la turbulenta deidad de la caldera que hierve, el dios mayor del hogar, escondido y revelado en el fuego. Si yo fuera panteísta, me decías, creería en todos esos dioses, o en la porción secreta de Dios que hay en todos los elementos. Y mientras conversábamos, al caer de la tarde, miraba yo con recelo y ternura, al mismo tiempo, ensombrecidas pero aureoleadas de la luz nueva, todas las cosas de la casa. Lucía, 4 años, toma conciencia de la muerte. Lucía, 4 años, toma conciencia de la muerte. Y dime, ¿cuando crecemos nos volvemos viejos? ¿Cuando somos viejos nos quedamos solos? ¿Y cuando estamos solos nos morimos? Así, con súbita tristeza, hace preguntas ella, que recién ha sido bienvenida aquí a la tierra, que a su vez recién ha sido bienvenida a sus ojos. Y cuando visten ambas un vestido de estreno, del color de las colinas después de que ha llovido, ella, la estrenada, preocúpase por la vejez, como también por soledades que no conoce, pues está siempre bien rodeada por quienes la queremos, por juguetes a los que otorga vida, y hasta por los amigos que imagina, en esa edad donde todo nos sorprende y hace compañía, un botón, una caja de bombones que se torna el cofre del tesoro, o un lápiz que despega del suelo y raudamente vuela. Por si fuera poco, Lucía se pregunta por la muerte, ella que solo vio morir a una mascota digital en la pantalla, una X dibujada sobre los grandes ojos japoneses, y a los grillos del jardín cuyo cadáver devoran las hormigas. Las que conoce fueron, supongo yo, muertes pequeñas, o sabrá cómo se mata la carne de su plato, pero al parecer también sospecha que hay otra forma de morir no menos cruenta, la paulatina, la que se ve en nosotros cada día, la barba va tiñéndose de blanco después de los 40. Haciendo gala de temprano escepticismo, no parece creer demasiado en la sencilla explicación del paraíso que me apresuro en darle, ni siquiera pregunta, como habría hecho yo, a dónde van al morir todos los grillos, o si la muerte es apenas un viaje hacia otra parte, hacia un nuevo destino, digamos, la ciudad de los muertos. ¿Cómo explicar entonces a Lucía lo que nadie conoce? ¿Cómo decirle que todos abrigamos sospechas y esperanzas, y a pesar de la fe que nos alumbra, si es que la poseemos? De habitar la canción de la ternura, vistiéndola con sábanas de lino y mandarinas, pintando sus paredes de verde. Serán todas las mañanas una fiesta. Por las tardes atraparemos sueños en una telaraña de silencio, y en las noches, o las quietas noches, nos leeremos la suerte en la mirada de las lámparas aéreas. Será un tiempo de tarantelas, de vides, de sardanas. Habrá tiempo y sonidos en el tiempo. Tendremos todo el tiempo del mundo por delante. Es más, para recordar el fuego que fuimos, el aire que exhalamos presurosos, el agua de los deseos en que nos hundimos, y para prepararnos decorosamente a la tierra que tal vez seremos.